¿Cómo es Sevilla, Satur? ¿Sevilla? Sevilla es el paraíso del soltero, Alonsillo. Unas mujeres con más curvas que Sierra Morena y unas nalgas... Sevilla es una de las ciudades más importantes de Europa. Allí está el puerto de Indias. Barcos de todo el mundo entran y salen comerciando con telas, medicinas, algodones... Sí, maderas. Y también creo que tienen una torre de oro y otra de plata. Siento decepcionarte, Satur, pero esos solo son sus nombres. Las paredes no están llenas de lingotes. Va, como sea. Yo solo pienso en nuestra nueva casa, amo. Que parece que ya lo estoy viendo. Con unos chorros de luz entrando toda la facha blanca y un patio al de tocar las palmas. ¡Ole! ¿Qué dice este? ¿Qué estás rumiando, Cipriano? ¿Qué será el qué? Sigo sin recordar lo que se me ha olvidado. Y era importante. ¡Ay, Dios! Hágale usted entrar en razón. Quítele esa obsesión que tiene este hombre. Los papeles. Eso era lo que olvidaba. Cipri, ¿de qué hablas? Según una cartera de piel para ti, Gonzalo. Dentro había una pila de pliegos. ¿Serían deudas? De todo lo que he dejado de ver estos años a todos los tenderos de la villa. Tengo que volver a por esos papeles, Gonzalo. Es mi responsabilidad como criado. Estamos a una jornada de camino. Si es importante, no me lo perdonaría. Voy a volver. Cipri, sea, lo que hayas dejado atrás forma parte de nuestra antigua vida. Es necesario que vuelvas. Y además que serían deudas, estoy diciendo. Quizá tengáis razón. No sería importante. Os digo que sí, que era importante. Que la cartera era de piel noble y dentro había un cuadro. Un cuadro. Voy a volver a poner esos papeles, Gonzalo. Es mi responsabilidad como criado. Está bien, Cipri. Alonso te acompañará. Nos veremos en Sevilla, en la posada del Corzo Gris. Satur y yo nos adelantaremos para ir preparándolo todo. Ten cuidado. Ambas, men. Hay que ver la perra que le ha dado al cenutro de Cipriano con los papeles. Y ahora usted, como al final, no es nada. No es nada. Qué mal.